Afinando los preparativos para la fiesta Kazama, celebración milenaria de la nacionalidad Sáchila, se encuentra la directiva de la comuna Chihuilpe. Este evento tradicional se desarrollará en la Casa Comunal desde el jueves 14 al sábado 16 de abril. Sin embargo, la noche del viernes 15 de abril será la más representativa porque se realizará el ritual de la ayahuasca, acto que representa la purificación y sanación del cuerpo y el espíritu, explicó Manuel Calazacón, integrante de la comunidad. Para recibir este año nuevo es un ritual de ayahuasca, ¿no? Entonces la ayahuasca es una bebida, sanación y como de espiritualidad, es conexión con la naturaleza y también regula todo el cuerpo, ¿no? La energía, a veces estamos en un desbalance, ¿no? Entonces para eso la activa nuevamente la ayahuasca. Mauricio Calazacón, teniente de la comuna Chihuilpe, enfatizó que esa actividad, que constituye un patrimonio cultural de la provincia, es una celebración en honor al inicio de un nuevo año en la nacionalidad Sáchila, que coincide con el sábado de gloria de los católicos. La fiesta Kazama es importante para los integrantes, pues es parte vital de la cosmovisión de su cultura. El Kazama para nosotros es un nuevo año, ¿no? Un nuevo año, sábado de gloria, un nuevo año, entonces para nosotros pues tiene un gran significado, ¿no? Como dije, pues entonces es un día festivo donde que todos los Sáchila pues se reúnen, ¿no? Y vendrán, dentro de la comunidad vendrán todos en ese día, pues de una otra manera, pues como dije, pues a pasar un momento de cultura en familia. La comuna Sáchila Chihuilpe espera recibir a un promedio de 3.000 visitantes de varias provincias del país durante la fiesta Kazama. Gastronomía, artesanías y medicina natural es parte de la oferta durante esta festividad. En este lugar, ubicado en el kilómetro 7 de la vía Quevedo, margen izquierdo, los visitantes podrán deleitarse de la comida típica Sáchila como el mayón, el ayampaco y el tradicional majado de verde y seco de guanta. De igual manera, podrán adquirir las artesanías elaboradas 100% a mano. También vamos a ofrecer lo que son las artesanías, como ustedes pueden observar, que están hechas de las manos de las mujeres, que están hechas a mano, con semillas naturales y artificiales que se hacen combinaciones. Esta celebración no se desarrolló el año pasado debido al elevado índice de contagios de coronavirus, pero este año se decidió retomarla. No obstante, se aplicarán protocolos sanitarios. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Jennifer Ramón, Saracay Noticias.